famoso, no hay de qué preocuparse. Tu imagen de cartón está bien, donde la puse. Volveré por ella cuando veamos que el sitio es seguro. Sí, ha sido mi principal preocupación todo este tiempo. Hiciste ahí. Sí, no estuvo nada mal. ¿Quieres que haga mi imitación de Barry Wheeler? ¿No? Eso creí. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Mira todo eso, Al! Creo que su vida giraba en torno a esta basura vikinga. ¡Mira todo esto! Parece que les iba muy bien. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ellos? Y lo dice el que conoció a Ozzy Osbourne en un reality show. Dormir. Pasamos un tiempo. ¡Ajá! ¡Night Strange! ¡Viejo! Perdidos entre recuerdos. La fantasía y el olvido. ¿Sí? Como cuando te metí de escritor. Ese fue tu primer trabajo, con el que iniciaste. ¿O este es uno de tus episodios? El barco vikingo resultaba impresionante. Parecía un ariete.
pasar por allá ahora. Es la casa de los Anderson. ¡Wow! Estos rucos tienen una producción grande. ¿Sabes qué, Al? Salimos de esta con vida. Quiero ser su representante. ¿Eh? Vender todo esto en internet. Tal vez un reality show o sacar un nuevo sencillo. Suerte con eso, amigo. Ey, tú busca cómo salir de aquí, ¿ok? Quisiera echarle un ojo a esta mierda. Mucha luz. ¡Cuidado, Al! Mucha gente. Debes tener cuidado, ¿ok? Uy, suena otro para arriba. Vamos hacia arriba, hacia arriba. El elevador no funcionaba. Necesitaba electricidad. Podía ver la que debía ser la casa de los Anderson al otro lado del campo. No estaba lejos. No me preocupaba fiarme de las incoherencias de dos desechos quemados del geriátrico. Tenían lo que necesitaba.
gato. Vamos a abrir la puerta. Tiene que haber la llave por aquí. Sería por aquí. Ah. Oh, Al, ¿eres tú el de allá, Tenía amigo? Tenía que encontrar una llave para sacar a Barry. Sí, soy yo. Un segundo. Intentaré encontrar la llave para abrir la puerta. Bueno. Está la alerta. ¡Ey! ¡Vámonos! Creo que vamos a tener que trabajar en equipo para abrirla. Se ve muy pesada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que esa es la granja! Ya casi hemos llegado. Esta granja es una casa de locos para personas locas. Deberíamos sentirnos como en casa. Vaya, Valhalla, oye esa vaina. Rápido, otra puerta, hay que abrirla. Valhalla lo pusieron ellos. No hay luz, será mejor revisar la caja de fusibles. Usa el cuadro eléctrico. Aquí arriba. Parece que aquí siguen viviendo. Creí que los Anderson estaban en el manicomio. Cerrado. Tira copyright por esa vaina. Era más que eso. Era la verdad. Un recuerdo bloqueado que salía a la luz gracias al licor casero de los Anderson. Allí estaba yo, observando fuera de mi cuerpo. Era la noche en que Alice y yo llegamos a Bright Falls. La noche en que Alice desapareció. Tenía una oportunidad de ver qué había pasado. Recordé haberme sorprendido de ver la cabaña sin luces. Alice jamás las habría apagado.
¡Alice! ¡Alice! Recordé que creía haberla visto bajo el agua, hundiéndose en la oscuridad del lago. Mi último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella. Después, lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito. No podía encontrarla entre toda aquella oscuridad. Debí pensar que se había ahogado. Enfocar. Alice. Jagger tenía a Alice, así que me tenía a mí. ¡Alice! Chica, güey. Fui una presa fácil. Esté adentro. ¡Alice! Sí. La presencia oscura me había tocado. Había clavado sus uñas en mi mente y me había utilizado como si fuera su títere. Tiene que estar en alguna parte. Tal vez arriba en el estudio. ¡Alice! Sí, allí está. Ya puede pedir disculpas. ¡Alice! Se reirán de todo este asunto y podrán dejarlo atrás. ¿Alice? No está aquí. Fuiste un idiota al pensarlo. No, está muerta. Se ahogó. ¡No! 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 Es culpa tuya que tu mujer haya muerto. Culpa tuya. Ella solo quería ayudarte a escribir. Tú la mataste. ¡Ah! Oh, sí, aún hay esperanza. Polderon Lake es un lugar especial. Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas. Ella quería que escribiera. Le diré qué hacer. Se deja utilizar. Puedes escribir su regreso. La historia será realidad y todo volverá a estar bien. Así todo el mal. El manuscrito era el rescate que yo debía pagar. Sí, escribiré. Lo resolveré. La traeré de vuelta. Previamente en Alan Wake. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Es como si hubiera comido mierda. Oh, espera, estamos en la cárcel. Al, esto no está bien. Es una forma de resumirlo. Para eso. No volveré a tomar. Tengo que hablar con Weaver. Es la que sale en la canción, la señora de la luz. ¿Quién? ¿La señora loca? Di lo que quieras, Sal. Vamos a estar aquí. No nos saca. Ha interrogado a Wake. Tenía que leer algo primero, alguacil. Y le diré, ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro Raymond Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas las de conspiración para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta. ¿Me oye, Reddystone Ellis? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo así. Yo quería mi... Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Señora, ¿qué está estúpida? Es un truco, es un viejo truco. Ok, ya tuve suficiente de esta mierda. Wake, voy a confiar en esto. ¿Es un chiste? Agente Nightingale, su opinión me importaría mucho si estuviera sobrio y tal vez me convencería que está aquí por un asunto oficial.
¡Wow! Camina a tu celda, Stephen King. Si quieres salir, será sobre mi cadáver. Stephen King, referencia a Stephen King. Sale de grito. ¡Oh, por Dios! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de pelear contra esto. En mi oficina, sus cosas están ahí. Sígame. ¡Oh, mierda! ¡Sin luz somos como patos de feria! Tranquilo, activaré la electricidad de emergencia. Okay, que sea mala buena aquí. Necesita de mí. Se les puede herir con la luz. Solo bajo la luz. Y tengo que encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá parar esto. Luz, corre. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo con el helicóptero de rescate. Venga, volvamos con su amigo. Wheeler, necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno, ok. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Quiero que los llame y les dé un mensaje de mi parte. Night Springs, ¿ok? Ellos sabrán qué hacer. ¿Night Springs? ¿Como la serie de televisión? Entendido. Aquí está el tipo de la radio. Maine. ¿Quién es Frank Baker? ¿Algún familiar? Mi padre. ¡Hey! ¿Esta es una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí. La electricidad funciona. Hay que alertar a esta gente en caso de que no volvamos. Ah, ustedes volverán por mí, ¿no? Cuando tengamos listo el helicóptero. Gracias, Wheeler. Le debo una. Ok, vamos, Wake. Por atrás. Mi resaca me está pidiendo pizza. ¿Crees que podamos ordenar una, Al? Carajo, lo que acabó con Nightingale destrozó los controles del portón. Desde aquí no podemos llegar a los controles de la puerta. Hay que llegar al otro lado, pasando por el portón. Iré yo. Abriré cuando puedas cruzar la puerta. Algo así, quédese aquí en la luz para cubrirme, ¿ok? Tenía que llegar al tejado para pasar al otro lado del portón. Otro lado del portón. Thank you.
Hey, alguacil, la clave Night Springs, ¿de dónde viene? Es una broma que tenemos. Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo es muy extraño a veces, aunque nunca como ahora. Tiene que puentear la caja de controles allá. ¿Crees que soy electricista? Un segundo. ¡Ah, demonios! ¡Qué inteligente! Buen trabajo, Wade. Ok, no se aleje. Debemos ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están ahí. Dios mío. Creí que en Nueva York eran maleducados. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¡Por aquí! ¡Veo luz! Tengo la llave. Cúbrame, Wade.